ya estábamos por la 28. Pues sí, efectivamente ya estábamos en prácticamente ya con todos los preparativos. Ya hemos visto las autoridades también competentes para pues apoyos de patrullas y demás, los permisos correspondientes. Prácticamente pues ya estamos listos. Y sí, hemos visto ahora bastantes peregrinos que han estado saliendo a entrenar. Creo que este año va a aumentar el número de peregrinos, ya que pues en los últimos años bajó bastante el número. Estuvimos yendo hasta 25, ahora calculamos que vamos a ir arriba de 60 peregrinos. A pesar pues de la economía cómo está, creo que ahora se están motivando, y pues yo creo que en los momentos difíciles es cuando debemos de poner un poquito más de esfuerzo y ese sacrificio. Y pues más que nada, tanto de prepararse físicamente, pues yo creo que es espiritualmente, llevar esa fe, esas ganas de ir a agradecerle a la Virgencita, ya no tanto pedirle, sino agradecerle, ¿verdad? ¿Cuánto es el transcurso? ¿Cómo se organiza? Bueno, primeramente que nada, ¿cuándo ya estarían ustedes saliendo de aquí de nuestra ciudad? ¿Y cómo es este recorrido que ustedes realizan? Vamos a salir primeramente Dios el día 8 de octubre. La misa es a las 7 de la mañana aquí en el Templo del Señor de la Salud. Posteriormente hacemos un recorrido hacia el monumento, donde ya por ahí unas personas muy amables nos ofrecen un café con algún pan. Posteriormente hacemos el recorrido a Villa Morelos, donde cabe señalar por allá a un profesor, maestro Ruiz, que ya tiene bastantes años dándonos el almuerzo. Y pues un agradecimiento público para el maestro, a su familia. Y cabe señalar, fíjate, que en esta ocasión ahí se hace el descanso en Villa Morelos, pero también se cambia de mesa directiva. Ya también es otro de los puntos que estamos viendo, viendo las personas adecuadas para que pues se siga el trabajo, que aparentemente es fácil, pero pues sí, sí hay varias cosas que realizar, pero sabemos que es un servicio pues para la Virgen de Guadalupe que se le hace. Posteriormente ese día se llega a Morelia alrededor de las 3, 4 de la tarde, donde también amablemente nos ofrecen de comida. Allí se duerme a las 6 de la mañana, que es uno de los días más pesados, con 160 kilómetros. Es de Morelia a Zitácuaro, con un recorrido de 160 kilómetros. Y se duerme en Zitácuaro. Posteriormente es Zitácuaro-Lerma, también es un recorrido arriba de 100 kilómetros. Y el último día, que sale uno a la 1 de la mañana, son 60 kilómetros, pero sí, pues es de madrugada para llegar al santuario de la Virgen de Guadalupe a las 6 de la mañana. Ya posteriormente la misa a las 11 de la mañana, pues de agradecimiento, y ya retornamos a Puruándiro. ¿Cuándo estarán abiertas las inscripciones? Mira, este es un punto muy importante. Por allí se les avisa a todos de que el día primero, este próximo sábado, se estarán haciendo las inscripciones y se hará entrega de dos camisetas. Entonces sí es bien importante de que asistan todos los peregrinos. La mayor parte de los peregrinos ya tiene cubierta su inscripción, ya que en meses pasados se llevó a cabo una rifa. Con esta rifa se pretende, o se hizo con la finalidad de que el costo no saliera pues tanto de tu bolsa. Así es que quien vendió sus boletos, pues prácticamente va ya pagado el maletero. El costo ahorita es de 500 pesos. Con estos 500 pesos está pagado el maletero, sus playeras y todos los gastos que se generan en el transcurso del año, como son reuniones a Morelia, como es la fiesta del santuario y pues los gastos que se están generando durante el año. Entonces por ahí los esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche en el templo del anexo de los Ángeles. Muchas gracias. Reporte para usted, Ariadna Gómez.